Con la colaboración estelar de Larguirucho. ¡Blama fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Hola, amigos! ¡Qué alegría me da veros! Hoy voy a contaros una de las historias más bonitas que he conocido. Es una historia llena de ternura, de intriga y de alegres travesuras. Hace ya mucho tiempo, en un hermoso lugar, en las afueras de Pehuajó, vivía feliz una familia de tortugas que esperaba ansiosamente el nacimiento de su primer hijo. Mientras mamá tortuga tejía calcetines de color rosa, papá tortuga pintaba de azul la cuna. Y por fin llegó el momento tan deseado por mamá y papá tortugas, trayéndoles una bella tortuguita a la que llamaron Manuelita. Manuelita llenó de alegría el corazón de sus padres, aunque también les dio más de un dolor de cabeza. Pero veamos cómo sucedió. Thank you.
es algo increíble. ¡Cuchi-cuchi! Oh. Oh. ¡Ma! ¡Pa! Manuelita, hija mía. Manuelita, cuidado. Vamos. Camina. Hola. Buenos días, Doña Pata. Buenos días, Don Matías. Thank you.
¡Manuelita! ¡Ven aquí! ¡Ah, oh, qué traviesa! ¡Sí! ¡Sale al abuelo! Manuelita, aquí está la sopita. Gracias. Ahora el abuelo te enseñará a tomarla. Toma la sopa, Manuelita. Así como el abuelo. Así, así. Pero papá, déjale algo a Manuelita. Es ella la que tiene que crecer. ¡Sopa! Vamos, Manuelita, come. Así, así tienes que tomar la sopa tú solita. Y así, Manuelita, rodeada del cariño de toda su familia y sus amigos, fue creciendo muy feliz. Ya era una niña. Todavía me parece ver su carita sonriente el día que empezó a ir a la escuela. Hola, Manuelita. Hola, Bartolito. ¡Qué bien, eh! Nuestro primer día de clase. ¿Estás contento? Sí, aunque también un poquito nervioso. Ya lo he notado, porque las mujeres nos damos cuenta de todo. ¿Qué pasa, Bartolito? No te asustes, Manuelita. ¿Quién va a ser? ¡Hola, hola, amiguitos! ¡Topi! ¡Qué susto nos has dado! ¡Qué susto, qué susto, qué susto, qué susto! Bueno, sigamos, que se hace tarde. ¡Muchachos! ¡Mirad quiénes vienen! ¡Adiós, sabiondos! ¡Así que os vais a estudiar! Mejor venid con nosotros a pescar. Es más divertido. ¡Pobres tontos! ¡No saben nada! ¡No saben, no saben! ¡Tienen que aprender! ¡Orejas de burro les van a crecer! ¿Qué habéis dicho? ¡Vámonos, Bartolito! ¡A ellos sí que les van a crecer orejas de burro! ¡No sabe, no sabe! ¡No sabe, no sabe! ¡Al templo del saber! ¡Entrad! ¡Entrad, que aquí aprenderéis todo lo que no sabéis! Pues, ¿a dónde creéis que iréis si ignoráis a dónde vais? ¡Tat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 
somos la señorita Eduvigia. Buenos días, alumnos. Buenos días, señorita. No hay tiempo que perder, hay mucho que aprender. Presten todos atención que comienza la lección. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9 y con el 0 hacen 10. Y ahora repitan todos otra vez. 1, 2 y 3, 4, 5 y 6, 7, 8, 9 y con el 0 hacen 10. Y ahora de nuevo, pero al revés. 0 que hace 10, 4, 7 y 6. Ojo con el 5, 8, 9 y 3. Larguirucho, no interrumpa que no hay tiempo que perder. Abran los cuadernos que sigue la lección. ¡Manuelita! ¡Manuelita! ¿Eh? Deja de volar con la imaginación. Regresa a la clase y presta atención. ¿Qué de las vocales habla esta lección? ¿Quién tiene la A? La A es de mamá. ¿Quién tiene la E? La oveja que hace me. ¿Quién tiene la I? El gallo kikiriki. ¿Quién tiene la O? El sapo crocro. ¿Quién tiene la U? ¡Mira ahora! ¿Ha sonado la campana, alumnos? ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, señorita! Sabiondo. ¿Y qué os han enseñado en la escuela? ¿Habéis aprendido algo? Sí, hemos aprendido mucho, 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 mucho. ¿Te han enseñado a ser menos tonto? ¿Tonto, tonto, tonto? ¡Venga, suelta a mi amigo! Vale. ¡Toby! ¡Qué mochila más guay! ¡Mi mochila! ¡Pásala, pásala! ¡Espera, que me subo, espera! ¡Corazón! ¡Devolvedle la mochila, cobardes! ¡Cuidado, que viene el Arguirucho! ¡Dejad en paz a mis alumnos! ¡Lajémonos! ¡Adiós! ¡Os voy a dar una! ¡Pobre Bartolito! ¡Pobrecito, pobrecito, pobrecito! Perdóname, Manuelita. No he sabido defenderte. ¡No digas eso! ¡Te has portado como un valiente! Estoy muy orgullosa de ser tu amiga. Yo también, Manuelita. Manuelita, Manuelita, ¿dónde estás, Manuelita? ¿Y a dónde va a estar? Soñando como siempre. Ha ha ha!
¡Manuelita! ¡Manuelita! ¿Ah? ¡Abuelo! ¡Vamos, que la cena ya está lista! ¡Ya voy, abuelito! Y así, con el correr del tiempo, Manuelita fue creciendo y aprendiendo. Ya era una señorita. Y Bartolito, bueno, empezó a descubrir que aquel sentimiento de amistad que tenía hacia Manuelita se había ido transformando en algo más que amistad, en amor. Y como era muy tímido, no encontraba la forma de declararle su amor. Hasta que por fin encontró el modo de hacérselo saber. Bartolito, ánimo. Hoy le entregaré esta carta a Manuelita y así sabrá cuánto la quiero. Malabaristas, saltimbanquis. Vamos, Bartolito, ven con nosotros. Pero Manuelita, yo quería darte... Date prisa, Bartolito. Te divertirás. Vamos, vamos. ¡Esperad! ¡Esperadme! Hemos hecho bien en venir, ¿a que sí, Bartolito? Ya lo creo. ¡Oh! ¡Cuántas cosas para ver! Y a mí no me alcanza la vista. Es estupendo, ¿verdad, Bartolito? Sí, Manuelita. ¡Ahora! ¡La mayor diversión de nuestro parque de atracciones! ¡Les invitamos a volar en nuestro gran globo, ECO! ¡Es un aerostático! ¡Mamá! ¡Quiero volar! Pero, Manuelita, hija mía... Sí, mamá, por favor, déjame volar. ¿Volar? Eso es peligroso. ¡Eso es maravilloso! ¿Maravilloso? ¿Sabes lo que le puede pasar cuando esté allí a tanta altura? Sí, aprenderá que las cosas de la Tierra son pequeñas comparadas con la ilusión de volar. ¡Hey, Amici! ¡Nessuno se anima a volar, ¡Yo! ¡Yo, señor! ¡No subas, Manuelita! ¡Va a haber tormenta! ¡Obedece, hija! ¡No te vayas! ¡Espérame, Manuelita! ¡Voy contigo! ¡Sujetadlo, chicas! ¡Pobre Manuelita! ¿Qué será de ella? ¡No te preocupes, mujer! ¡Que ni la furia del viento ni la feroz tempestad jamás podrán detener al que nació para volar! ¿Oh? ¡Ah! ¡Ah!
Mi Manuelita. ¡El mío globo! ¡Mamma mía! ¡La tormenta se lleva mi globo! Tenemos que hacer algo. Bueno, pues vamos a buscarla. Pero, papá, no tenemos con qué. Yo tengo planos de los aerostáticos Montgolfier. Cuente conmigo, abuelo. Yo le ayudo. Vale, serás mi ayudante. Pues no perdamos tiempo. Pronto volveré a verte, Manuelita. Aquí están los planos. Pero, abuelo, esto parece un colador. No importa, con planos o sin planos tenemos que hacerlo. Dejad al ingeniero Larguirucho, que de planos sabe mucho. Thank you.
bien, chicos. Ha llegado el momento de probar el globo. ¡Infla ya, larguirucho! ¡Equipaje listo! ¡Eh, abuelo! ¡Ya falta poco! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pinzas? ¿Cerrucho? ¿Gasas? ¡De nada! ¿Hilo? ¿Martillo? ¡Listo! Topi, el gas. Un marinero debe cantar, que así se cruza mejor el mar. Olas gigantes lo empaparán, si las enfrenta pronto se irán. Sirenas no escuchará, pues si lo hace, lo embrujará. Se extraña mucho en alta mar, cuando está solo puede llorar. ¡Mamá! Thank you.
¡Tesoro a la vista! ¡Tesoro a la vista! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡A toda máquina! ¡Pisadlo a bordo! Ah, ¡ahí! ¡Hola, señores! ¿Y tú quién eres? Soy la tortuga Manuelita. ¿Qué hacemos con ella? Que me planche la ropa. No, no, mejor que me ayude a pelar patatas. ¡Basta! ¡Encerradla en la bodega! ¡No! ¡Entra! ¿Dónde está tu familia? En Peguajó. ¿Y eso dónde está? Está en Peguajó. ¿Peguajó está en el Caribe? Yo creo que no. ¿Y dónde está el Caribe? Está en Peguajó. ¿En Peguajó el Caribe? Yo ya me he perdido. Lo mismo que yo. Yo creo que no, chicos. ¿Dónde crees tú que está Peguajó? Vamos a ver, sí, Peguajó está en el Caribe. En el Caribe no está en Peguajó. ¿Dónde está Peguajó? Eso es. Sonríe, Manuelita, por favor. Sonríe, Manuelita, por favor. Yo sé que extrañas mucho a Peguajó. Un día volverás, mil besos te darán. Sonríe, Manuelita, por favor. ¿Ese ruido? ¿Qué pasa aquí? ¡Marineros! ¡A la bodega!
¡Ahí están! ¡Que no escapen! ¡Ya la tengo! ¡Cómo me duele! ¡Se mueva! ¿Y ahora qué hacemos, capitán? ¡Quédate ahí! ¡No puedo! ¡Capitán! 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 ¿Qué queréis? ¡Qué bien se vive en el Caribe! ¡Qué bien se vive en el Caribe! ¡No! ¡Qué bien se vive en el Caribe! ¡No! Allí, mirad, una isla. Ahora sí que estamos tranquilos. ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Auxilio! ¡Los ratones y los niños primero! ¿Eh? ¿Otra tortuga? No os asustéis. Soy yo, la tortuga Carey. Nosotros somos náufragos. ¿Podrías ayudarnos? Bueno, os llevaré a tierra firme. Muchas gracias. Iremos a un lugar que os va a gustar. Pero, ¿ahí hay comida? Manuelita. Manuelita. Despierta. Estamos llegando. ¡Oh! ¡Es precioso! Muy bien, ya estáis a salvo. Gracias por traernos. Bonito viaje, ¿eh? Te vamos a echar de menos. Cuidaos. Bueno, Manuelita, nosotros también nos vamos. ¿Por qué me dejáis sola? Tú no estás sola, mujer. Tienes familia. Lejos, pero la tienes. Y tienes un camino que seguir. Y muchas cosas bonitas por vivir. Pero yo quiero ser vuestra amiga. Y lo eres. Para siempre. A nuestro lado solo tendrías una vida de ratón. Y tú has nacido para ser mucho más. Os echaré de menos. De acuerdo, lo que tú quieras, pero... Sonríe, Manuelita, por favor. Yo sé que extrañas mucho a Peguajo. Un día volverás, mil besos te darán. Thank you.
¡Bravo, mademoiselle! ¡Lo haces muy bien! Gracias, pero... Je suis François y represento al rey de la moda. Coco Liché, ¿te gustaría ser modelo? ¿Quién? ¿Yo? Ven, te lo presentaré. ¡Oh, ese corsage! ¡Así no! ¡Oh, cuidado con el moño! ¡Le tulle! ¡Le tulle! ¡Oh, no! ¡Cambien le maquillage! ¿Coco? ¡Eco! 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 ¡Coco! ¡Coco! ¡Ay! ¡Sí, François! Te presento a mademoiselle... Mademoiselle... Manuelita. ¡Oh, mucho gusto, Manuelita! ¡Eres una niña encantadora! ¡Oh, peteco, peteco, peteco! Gracias, señor Coco. Y tiene un gran talento para desfilar. ¿No te parece maravillosa, Coco? ¡Oh, fantástico, Manuelita! ¡Debutarás en nuestro próximo desfile en París! Niña, la fama te espera. Manuelita, serás muy feliz. Ya verás, triunfarás en París. A tu lado estaré, fiel amigo seré. Cual si fuera tu padre, yo te cuidaré. El dinero que ganes, que mucho será, con mi vida lo defenderé. Y esa inmensa fortuna tu dicha será, y la de tu mamá y tu papá. Voilà, Manuelita, repite, oui, oui, los días más lindos tú vas a vivir. Desfila tranquila que yo estoy aquí, disfruta la vida, que esto es París. La nueva top model de nuestra maison. ¡Eco! 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 ¡La quiero! ¡Es espléndida! ¡Oh! ¡Cuidado con le moño! ¡Oh! ¡Ese corsage! ¡Así no! ¡Oh! ¡Apresúrate, Manuelita! ¡Oh, no! ¡Cámbienle maquillaje! ¡Mesdames et messieurs! La Maison Coco Liché presenta a su nueva modelo, Manuelita. ¡Sonríe, Manuelita! ¡Por favor! Encantado.
encantaba a todos los que la veían desfilar. Y así, muy pronto, su fama llegó hasta su lejano y querido Pehuajó. ¿Manuelita? ¡Oh! ¡Mi Manuelita está en París! ¡Es mi Manuelita! ¡Señora! ¡Que se lleva la revista! ¡Es mi Manuelita! ¡Es mi Manuelita! ¡Matías! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Manuelita está en París! ¡Es una modelo muy famosa! Ya sabía yo que iba a triunfar. Tiene que saberlo todo el pueblo. Mi nieta es famosa. Ha triunfado en París. Larguirucho, Bartolito, Topi. Manuelita está en París y ha triunfado como modelo. Mira, déjame ver. Qué guapa está. Hay que terminar nuestra nave cuanto antes. Ahora sabemos a dónde ir. Con mi nuevo sistema de propulsión, nuestra nave especial llegará en un santiamén. ¡Manos a la obra, que el tiempo no nos sobra! ¡No toque eso, abuelo! ¡Cuidado, abuelo! Abuelo, ¿por qué no se sienta? ¡Qué bien ha quedado la nave! ¡Hombre! ¡Con toda la tecnología que le he puesto! Pero, ¿vosotros sabéis dónde está París? ¡Sí! ¡Hacia allá! Me parece que necesitáis una brújula. Acompáñame, Bartolito. Tengo una. Topi, mientras esperamos a que vuelva Bartolito, podemos ir calentando motores. ¡Sí, mi capitán! ¡Contacto! ¡Ignición! ¡Topi! ¡Controla la presión! ¡La ignición! ¡El tacómetro, el barómetro y el termómetro! ¡No puedo parar! ¡La nave está fuera de control! ¿Dónde habré puesto esa brújula? ¿Qué pasa? Se van sin mí. ¡Esperadme! ¡Topi! ¡Larguirucho! ¡Blama fuerte! ¡Que no te escucho! ¡Larguirucho! ¡No podemos irnos sin Bartolito! ¡Hay que bajar a buscarlo! ¡Imposible! ¡La nave no obedece! ¡La programé con destino París! ¡Pobrecito, pobrecito, pobrecito! ¡Bartolito! ¡He encontrado la brújula! ¿Alguna novedad, copiloto? ¡Ninguna, mi capitán!
Larguirucho. Es hora de dormir, dormir, dormir. ¡Oh, qué cansado estoy! Topi, pon el piloto automático. A la orden, mi capitán. Pedaleando, pedaleando a París, vamos llegando. ¿Faltará mucho? ¿Qué ha pasado? Creo que hemos topado con una montaña. Bajaré a ver. Topi, Topi, no te vayas que ahora vuelvo. Con esta niebla no se ve nada. ¡Estamos en París! ¡Esto está muy alto! ¿Qué hacemos? ¡Cuidado, Larguirucho! ¡Dame la mano! ¡Topi, ayúdame a subir, que tenemos que bajar! ¡Cuidado! ¡Se nos va la nave! Ahora sí que estamos anclados en París. Oh, ¿qué haces, Manuelita? Escribiendo una carta a mis padres. Ah, oh, y también quiero enviarles este dinero. Cocoliche me pagó mis primeros desfiles. Pero, Manuelita, deja que yo me ocupe de estas pequeñas cosas. ¡Manuelita! ¡Manuelita! ¡Oh, peteco, 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 peteco! ¿Sí, señor Coco? ¡Date prisa, niña! ¡Que hoy tenemos una sesión de fotos! ¡Oh, peteco! París es tuyo, Manuelita. Mira todo lo que has ganado con nosotros. Oh, gracias. Y como siempre, yo te lo guardaré. ¿Señor François? Oh, Manuelita, no pienses mal. El dinero es tuyo. Yo solo venía a pedirle que le envíe esta carta a mi familia. Ve tranquila, Manuelita, y confía en mí. ¡Oh, Manuelita! ¡Esta será nuestra gran noche! Desfilarás ante personas muy importantes. Banqueros, sultanes, princesas. ¡Oh, peteco, 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 peteco! Cuando bajes los tamangos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo. Oye, Larguirucho, ¿y dónde vamos a dormir esta noche? Pues preguntaremos a esa señora. Tú déjame a mí. Good morning. S'il vous plaît, mademoiselle. ¿Vos tenéis una chambre para dormir que esta nuit? Para dormir, descansar. Ah, lo que ustedes quieren es alquilar una habitación ciña. Vengan, que tengo una. Espero que les guste. No está mal. Nos quedamos. Pero le falta una manita de pintura. A mí me gusta. Cuartito azul de mi primera ilusión. Bueno, Topi, vamos a cambiarnos de ropa, porque donde fueres, haz lo que vieres. Ahora, Topi, a buscar a Manuelita. ¡Uy, uy, uy! ¡Chao, Toulouse! ¡Bonjour, Larguirucho! ¡Blama fuerte, que no te escucho! ¿No has visto a Manuelita de Peguajo? ¿Es esta? No, Manuelita es más guapa. Disculpe, monsieur. ¿Ha visto a Manuelita de Peguajo? Espere, déjeme pensar.
¡Carlitos! ¿Qué haces por aquí? Hermano Larguirucho, aquí estoy, extrañando mucho. Dime, Zorzal, ¿has visto a Manuelita de Pehuajó? La estamos buscando para volver. Volver. ¡Vaya! Otro que está anclado en París. Señor François. Señor François. ¿Está ahí? Oui. Oui. ¿Puedo pasar? Adelante, mi querida Manuelita. Le traigo otra carta para que se la envíe a mis padres. Oh, sí, 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 sí. Otra carta. Aquí están todas las cartas que le di para que las enviara a mis padres. Bueno, yo pensé que era mejor enviarlas todas juntas. Les dará más alegría, ¿no te parece? No, las enviaré yo. ¡Ah! Y deme también mi dinero. ¡Oh, oui! ¡Oui! ¡Claro, el dinero! ¡Claro, claro, el dinero! ¡Oh, Manuelita! ¡Vamos, date prisa! ¡Es la gran noche de mi mesón! Desfilaré como a usted le gusta, señor Coco. Antes de que Manuelita me descubra, tengo que conseguir que se vaya para siempre de la mesón. Y yo sé cómo. Tengo una idea. ¡Mesdames, messieurs! ¡La Maison Coco-Liché presenta a su modelo, Manuelita! ¡Vamos, Manuelita! ¡Esta es tu gran noche! ¡Señor François! Tengo que aprovechar la confusión. Me llevaré el dinero. Oh, Manuelita. ¡Quiero mi dinero! ¡No! ¡El dinero, no! Oh, ¡mis billetes! Lejos estoy de mis seres queridos. ¿Y esa música? Manuelita, Manuelita, Manuelita.
Tortolita, ¿dónde estás? ¡Ay, qué alegría me da veros! Pero, ¿qué hacéis en París? Hemos venido a buscarte. No sabes cuánto te echábamos de menos en Peguajú. Sería maravilloso poder regresar. ¡Yo me iría volando! Creo que tengo la solución. He salvado algo de mi dinero. ¡Qué buen negocio hemos hecho! ¡Por supuesto! Con todo lo que sé de aviones. ¡Qué lindo es volver al hogar! ¡Qué lindo es poder regresar! ¡Qué lindo es tomarse unos mates con los pastelitos que hace tu mamá! ¡Manuelita! ¡Ahí está tu casa! ¡Peguajú! ¡Cómo me emociono! ¡Cuánto me emociono! ¡Abuelo! ¡Y yo sabía que volverías! ¿Habéis visto? ¡Se fue volando y ha venido volando! ¡Ando, ando, ando! ¿Y Bartolito? ¿Bartolito? Ahora es alguien muy importante en el pueblo. Es el maestro de la escuela.
¡Qué bonita ceremonia! Pero no os voy a contar el final de esta historia. ¡Vedlo vosotros! Está mi Manuelita. Ay, siempre lloro en las bodas. Manuelita, te he traído un regalito. A ver, ¿qué es? Mira. ¡Oh! ¡Es precioso! ¡Un globo! Sí, un aerostático. Manuelita vivía en Perú.